Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Dulzura. En este día vamos a preparar unas deliciosas galletas de coco de la forma Cocinando con Dulzura. Ahorita, para empezar nuestras galletas, vamos a ocupar dos huevos. Pero de estos dos huevos, nomás vamos a ocupar la clara. Entonces los quebramos y empezamos a sacarle la clara. De esta forma, hacemos el mismo procedimiento con el otro. Y vamos a sacar la más clara que se pueda. Y vamos con el que sigue. Lo quebramos. Y hicimos el mismo procedimiento. Le sacamos la clara. De esta forma. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer enseguida. Aquí tengo para poderlo batir bien. La vamos a estar batiendo hasta que no se haga bien esponjadito y bien cremosito para poder añadir los más ingredientes. Entonces, empezamos a batirle. Como ustedes observan, ya está nuestra clara de huevo bien batidita. Como ustedes observan, ahorita lo que vamos a hacer es adherirle. Aquí tengo media cucharadita de extracto de vainilla. Se la vamos a adherir. Vamos a seguir batiendo. Le vamos a adherir el coco y la vamos a seguir. Enseguida, aquí tengo salsa tártara. Le vas a dar una pizquita nada más. Y seguimos. Le ponemos el azúcar y la combinación. Aquí nos van a salir como alrededor de unas de 5 a 6 galletitas. Así nos va a quedar. Pues ahorita lo que vamos a hacer es, aquí tengo mi cacerola ya lista. Vamos a acabar de batir con nuestra cuchara. La estructura, como ustedes observan, cómo queda. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí tengo nuestra cacerola. La vamos a poner en despacio para que se cocinen nuestras galletitas lentamente. Las vamos a poner a nuestra cacerola. Esto se va a llevar alrededor de unos de 8 a 10 minutos en fuego lento para que no se nos quemen. Ponemos otra. Mira de este lado. Estas galletas están súper deliciosas. Galletas de coco de la forma Cocinando con Dulzura. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, déjenme sus comentarios y púchenle la campanita para que cuando salgan mis nuevos videos, para las notificaciones, y así se den cuenta más o menos que salieron nuevos videos del canal de Cocinando con Dulzura. Vamos a esperar alrededor de unos 5 minutos o 4 minutos para poderlos voltear. Le ponemos entre fuego mediano y bajo para que no se nos quemen. Y como ustedes observan, aquí ya están para darle su volteadita. No se tiene mucho cuidado porque todas están un poquito crudas. Entonces absorben. Entonces ahorita hay que darle la vuelta. Están quedando de este color. Algunas de las galletas, nuestras galletas, se nos pueden pegar. Depende del fuego que tenganos, como ustedes observan. Ya la empezamos a voltear. Y la que sigue. Y esta, la última. Estas lo que tienen cuando uno las hace en la cacerola. Tiene que tener mucha paciencia uno porque en veces con el coco y la... El azúcar que le agregamos, que, oh, y se me olvidó decirle del azúcar, el azúcar le aventé 2 onzas de azúcar.
dos onzas de azúcar. Y sí, como mencioné, me salieron, dije en el que me han salido como 5 galletas y me salieron como 7, me salieron 7 galletas. Por la porción que hice ahorita fueron 7 galletas. Porque las hice tamaño chiquitas. Y si usted las quiere hacer un poquito más grande, le salen como alrededor de 5. Y esperamos otros 5 minutos más para que nuestras galletas salgan. Si a ustedes les gusta, mejor hacerlas en el horno. Yo en esta ocasión las hago en la cacerola. Para mí se me hacen un poquito mejor en la cacerola que en el horno. No más que, como les menciono, es un poquito de paciencia porque se lleva alrededor de 8 a 10 minutos. 5 minutos de cada lado para que se cocinen bien. Y así nos quedan nuestras galletitas de coco, de la forma cocinando con dulzura. Ahora las sacamos, las ponemos en nuestro plato. Y si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse. Y le apuchen la campanita para que les lleguen notificaciones de mis próximos videos. Estas galletitas de coco, de la forma cocinando con dulzura. Muchas gracias por mis nuevos suscriptores, los agradezco de todo corazón y nos miraremos en el próximo video de Cocinando con Dulzura. Gracias.